Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alondra y les doy la bienvenida a mi canal. Ay, perdón si no lo hago tan bien, pero pues es que ya tengo años, creo yo, sin hacer esto. Algo así. Si no me conoces, si es la primera vez que andas por aquí, pues primero déjame decirte que bienvenido, bienvenida, adelante. Y si ya tienes tiempo por este canal, pues sabrás que antes mi contenido era distinto a lo que próximamente pues vas a estar viendo por aquí. Pero bueno, no se preocupen, aquí se siguen queriendo a los gatos siempre van a ser parte de este canal. Y antes de comenzar, pues puedes ir a hacer tus cositas, puedes ir a lavar los platos, lavar el baño, maquillarte, lo que gustes. Porque pues básicamente este video no va a ser tan visual, sino que va a ser más como audible, audio, de escuchar, de... Según yo tenía la palabra correcta en mi cabeza, pero no, perdonen, estoy muy oxidada. No quiero seguir hablando sobre cosas que ni al caso, así que comencemos. Realmente no sé por dónde iniciar ni cómo comenzar esto, porque, bueno, realmente no he ensayado. Creo que debía hacerlo, pero me gusta ser como más espontánea. ¿Cómo se dice? Sí, perdón, soy muy tonta, perdón. Pero bueno, esto que les voy a contar son cosas que he vivido, no sola, sino con mi pareja y una mosca. no la mosca. Y también le ha llegado a suceder a otra persona de mi familia. Esto tiene años y esto curiosamente comenzó a pasarme o a pasarnos una vez que yo ya estuve casada. Así que esto sucedió ya hace casi 8 años. Hace casi 8 años éramos una pareja pues que apenas acababa de casar, que por primera vez estaban experimentando lo que era pues vivir sin depender de sus padres. Era la primera vez que yo vivía en otra casa que no fuera la de mi papá. Esto comienza así. Era de noche, para ser más exactos, creo que ya era medianoche, y Jaciel y yo ya estábamos en nuestra habitación a punto de dormirnos. Justamente él se levantó a apagar la luz, yo estaba ya acostada en mi cama. Él se acuesta, justamente se gira para dormir, y en eso yo veo que por la ventana de la habitación que justamente daba a la calle, entra como una luz. Era como un flash. Era como un flash, pero este no te encandilaba, ¿de acuerdo? Estoy muy interesada, quiero que prestes atención, estoy muy interesada de contar esto, porque por lo que investigué, sé que a muchas personas les ha pasado esto. Entonces me gustaría que esto llegara a esas personas que también han experimentado esto y que me lo dejen saber en los comentarios. Entonces, esta luz, que les digo, era como un flash. Era un flashazo. Yo lo vi como una luz azul. Fue justamente, fue muy rápida y, como dije, no encandilaba. Yo sentí que toda la habitación se iluminó, pero no. Casi él no se percató de esto al inicio. O sea, cuando yo me di cuenta, él aún no se daba cuenta de esto. Y yo me sorprendí y me quedé, ¿qué fue eso? Y él así de, ¿qué fue qué? Y yo, esa luz. ¿Qué luz? Me dijo él. Y yo le dije, te juro que acaba de entrar una luz por la ventana. Fue como un flash, le dije. Sí, me dijo. Y yo, sí, le dije, pero fue muy raro, le dije, es que de verdad yo sentí raro, no sé cómo explicarlo, pero fue una sensación extraña. Después, justo segundos de haberle dicho eso, vuelve a pasar, vuelve a suceder, y en ese momento él sí se da cuenta, él sí mira la luz, el flashazo, y le dije, dime que lo viste. Sí, sí, sí lo vi, me dijo, sí lo vi, pero fue raro. O sea, hasta él sintió que fue muy extraña esa sensación en cuanto se vio el flash. Y bueno, le dije, es que es raro, le dije, porque es como muy rápido, como que apenas lo vemos y realmente
parece como que se ilumina la habitación, pero a la vez no parece. De verdad, no sé cómo explicarles de una mejor manera todo esto, pero pues al menos lo intento. Entonces le dije, ok, le dije, ¿habrá algo en la calle? Entonces justamente ambos nos levantamos. Nuestra cama estaba justamente pegada a la ventana, cuya ventana, como ya dije, daba a la calle. Entonces nos ponemos de rodillas frente a la ventana, abrimos la cortina y vemos que pues no hay absolutamente nada, es de noche. Y en eso justamente vuelve a pasar el flash frente a nosotros, en nuestra cara. El flash fue de que uff, ¿saben? Y nosotros nos quedamos y dije, no tengo palabras. No tengo palabras porque, no se vio. No se vio de dónde vino esta luz, este flash. Y nuevamente, no nos encandilamos. Y fue muy extraño porque realmente lo sentimos directo en la cara, sin ver de dónde demonios venía. Y en eso, bueno, en eso Jaciel me dijo, ¿no habrá sido aquel foco, aquella luz? Antes de que pasara el flashazo, había un foco, pero el foco no estaba enfrente de la casa, sino que estaba unas cuantas casas retirado. Y le dije, no creo. El foco lagañoso con trabajo está iluminando donde está encendido. Entonces, no. Y en eso pasó justamente el flashazo. Y como dije, pasó justamente frente a nosotros, directamente hacia nuestra cara, y jamás vimos de dónde venía esa luz. Pero en eso, si escuchan ruidos, son mis gatos. Pero en eso, justamente vimos una luz en el cielo. Era una pequeña luz en el cielo. Y le dije, ¿qué es eso? Le dije, la luz, esa luz, esa luz. Era una pequeña luz en el cielo que sabe cómo se movía hacia abajo y hacía esto. O sea, como que se hacía más grande la luz, se hacía más pequeña. Y de repente, así como en las películas, que se va una nave así súper rápida, justamente así, la luz de repente se fue justamente rápido y como una línea y se desapareció. Espero que realmente me estén entendiendo, pero es como en las películas cuando una nave es súper rápida y deja esa pequeña línea, ese destello de luz. Así fue. Nos quedamos entonces con esa sensación extraña y simplemente nos acostamos a dormir. Después, a los meses, porque justamente solamente vivimos 7 meses en esa casa, nos mudamos a otra casa. Nos mudamos a una casa donde pues estaba yo más cerca viviendo de con mi papá. De hecho, vivíamos como a 6 casas de con mi papá. En esa casa, de hecho, fue cuando yo empecé lo de mi canal y hacer directos y mis primeros videos, y ahí fue donde comenzó todo. Pero bueno, ya había pasado bastante tiempo de que nos habíamos mudado. Creo yo que ya teníamos 1 año y medio. Y curiosamente volvió a pasar, volvió a suceder. De igual manera, era de noche. Y yo sé que a lo mejor, si sienten que esto no va para ningún lado, aguántenme, porque he investigado. Quiero que sepas que he investigado sobre esto, ¿ok? Y como ya dije, al parecer somos bastantes las personas a quienes nos han pasado esto. Como digo, igualmente era de noche, ya estábamos acostados para dormir. Yo ya incluso tenía los ojos cerrados. Y en eso siento nuevamente esa luz, ese flash. Abro los ojos y me quedo así de que, ¿qué fue eso? Entonces me giro, me quedo boca arriba y vuelve a suceder. Jaciel ya estaba dormido y no lo quise despertar en ese momento. Entonces, simplemente en ese momento yo solamente lo vi, solamente yo lo viví. E igual me levanté, abro la cortina, esta ventana daba hacia el patio de esa casa. Volteo a ver el cielo, de igual manera no hay absolutamente nada afuera que pudo haber hecho ese flash. Luego sucede
por tercera ocasión. Nuevamente nos mudamos a otra casa. En esta casa estuvimos viviendo parte del 2022-2023. Igual estábamos ya en nuestra habitación, era de noche, había una ventana. Esta ventana, no, y aguanten, porque, o sea, justamente me ha sucedido con ventanas, habiendo ventanas, pero espérense tantito, espérense a lo que les tengo más adelante. Entonces, era de noche, había una ventana, esta ventana igual daba al patio de esa casa, y volvió a haber un flashazo. Y Jaciel también estaba ahí. También lo vimos, y fue igual. Fue exactamente igual al primer flashazo que vivimos. Y pues es extraño porque pues justamente cuando vives algo, intentas saber de dónde proviene, cómo es que sucedió, y al no haber respuestas, pues sí te queda esa sensación extraña. Y yo sé que luego cuando cuentas este tipo de cosas, nunca falta el que diga, ay, de seguro si había una luz, si había una lámpara, un relámpago, algo. Porque yo sé que hay personas que les cuesta luego creer cosas así, extrañas, y siempre buscan una explicación. Créanme que yo también lo hago, yo también siempre busco una explicación, no me voy como que, ay, es algo paranormal directamente. Por supuesto que no. Pero pues no, no había de dónde viniera. Incluso en esa casa, donde nos sucedió por tercera vez, atrás era un monte, literalmente un monte. Estaba totalmente oscuro, de lo único que venía ahí eran, no sé, conejos, lagartijas, arañas, ratones, pero luces, pues no. Después vuelve a suceder. Y fue la última vez, ya ha sido la última vez. Esto sucedió justamente este año, hace unos meses. Yo seguía viviendo en casa de mi papá porque después nos volvimos a mudar. Estábamos ya viviendo en casa de mi papá. Y justamente Jaciel y yo dormíamos en donde era mi habitación cuando yo aún vivía en casa de mi papá. Y es chistoso, pero bueno. Resulta que yo un día me levanto por la mañana y Jaciel me empieza a platicar y me dice, oye, anoche pasó algo muy raro. Y yo, ¿pasó? Y dijo, ¿recuerdas los flashazos que hemos visto de pronto en la habitación? Y yo, sí, volvió a pasar, le dije. Y él, sí, volvió a pasar, pero esta vez fue raro. Y yo, ¿raro cómo? ¿En qué sentido? ¿Qué pasó? Le dije. Y me dijo, sí hubo ese flashazo, dijo, pero de pronto entró como un rayo de luz. Y duró muchos segundos, me dijo. Y yo, un rayo de luz. Él dice que si hubo estos flashazos primero y que justamente se quedó de dónde vienen. Él dice que no parecía que vinieran de ninguna ventana, de ninguna puerta. Aparte, en esa habitación, o sea, sí había ventana. Y igual había una puerta con cristal, pero el cristal estaba tapado. Pero él dice que no parecía que viniera de ahí. Me dijo, no sé cómo explicártelo, pero no parecía que la luz viniera de ahí. Resulta que lo que él vio fue como una luz azul. Él dice que fue una luz azul muy brillante y que se reflejaba en la pared. Y luego como que subía esa luz, como si la luz estuviera buscando algo. Y me dijo, yo volteé a ver a la puerta, volteé a ver a la ventana. Y es como si esa luz realmente no viniera de afuera. Es como si esa luz simplemente apareció ahí. Y ahí estaba. Y me dijo, duró mucho, duró bastante. Obviamente yo le creí, porque yo sé que Jaciel no tiene por qué mentirme, ni por qué contarme esto. Como por qué, ¿sabes? Después, durante la misma semana, justamente también era de noche, y estábamos a punto de dormirnos. Yo estaba acostada boca arriba, ella estaba del lado volteando hacia la derecha, yo estaba boca arriba, volteo hacia la derecha.
y lo logró ver también. Esta vez no era un flash, un flashazo rápido. Era una luz. Realmente era una luz. Pero esta luz parecía que venía como del suelo. O sea, no del suelo, sino que era como que estuviera iluminando de abajo hacia arriba. No sé si me doy a entender, pero pues eso. No venía de la ventana, no venía de otra parte. La luz parecía, como dije, como si viniera de abajo hacia arriba. Y se iluminó todo así, parte de la pared y del techo. Y Hazel me decía, lo estás viendo, lo estás viendo, lo estás viendo. Y yo, sí, lo estás viendo. Hazel, sí, lo estoy viendo, le dije. Y con mi mano lo tiento y le digo, lo estoy viendo, le dije. Y nos quedamos viendo. Y en eso la luz desaparece. Hazel se levanta, sin poderlo creer. Yo también no lo podía creer. Enciende la luz. Va, busca si hay algo, algún objeto, algo que pudo haber creado esa luz, algo, lo que sea. Pero no había nada. No había nada. Y algo chistoso es que en la mañana siguiente lo platicamos. Y algo curioso es que él la vio azul, esa luz. Él me dijo, yo la vi azul. Y es que todos los flashazos que hemos visto, lo hemos visto azules. Pero curiosamente, yo se los juro, la luz yo no la vi azul. Yo la vi como anaranjada, amarilla. No como esta luz que tengo aquí, que es como muy naranja. Era más amarilla. Y yo le dije, yo no la vi azul, le dije, te juro que yo la vi amarilla, anaranjada. No, me dijo, yo era azul, yo la vi azul. Le dije, te lo juro, yo la vi amarilla, naranja, le dije. Y por primera vez se lo contamos a alguien. Se lo contamos a mi papá. Le dije, vimos unas luces que entran por la habitación. Bueno, le conté todo eso. Y le dije, pero no sabíamos de dónde venía esa luz, le dije a mi papá. Porque no venía de la ventana, no venía de la puerta, no venía de ningún lado, le dije. O sea, no venía de afuera, no venía del exterior. Me siento rara ahorita porque es de noche y todo está en silencio. Solamente escucho como un pequeño grillito. Y entonces mi papá nada más se quedó así de que... Está curioso, ¿no? Y fíjense. Porque justamente a mi papá le pasó también. Una mañana yo me levanto, voy a su habitación y me dice, oye, yo también vi la luz. Y yo así de, ¿qué? Y papá, sí, yo también vi la luz, me dijo. Y también él la vio azul. Y me dijo, esta luz entró y él no tiene ventana, no tiene nada que del exterior, a menos que la puerta esté abierta. Pero pues él dormía con la puerta cerrada. Y dijo, no sé de dónde venía esa luz, dijo. Y aparte la luz, él dice que estaba como debajo de su... Ay, no, ¿cómo se llama? Bueno, tenía como una mesita y un espejo. Dice que la luz justamente estaba ahí abajo. Y en todo caso, si viniera de afuera, pues... O sea, hay cuenta que yo estoy aquí, yo soy mi papá, estoy en su cama. Y la luz él la está viendo hacia allá. Pero si fuera algo que viniera del exterior, la luz se vería así, hacia aquel lado. Y me dijo, fue muy raro y me le quedé viendo. Y dije, sí, duró unos segundos, me dijo. Pero él también la vio azul. O sea, tanto Jacy como mi papá la vieron azul. Y yo les juro que yo la vi como amarilla naranja. Entonces, pues yo le digo a Jacy, a ver, todo esto está muy raro. Vamos a ver. Entonces yo tomo mi teléfono y me pongo a investigar en ese mismo momento. Y les juro que fue raro porque creo que, no sé, a mí nunca me había pasado que yo buscara algo en Google y que justamente no, como que no me saliera la información que buscaba. Le tuve que dar siguiente y siguiente y siguiente y siguiente y siguiente y siguiente y siguiente hasta que por fin, porque Google me mandaba
hacía páginas que hablaban sobre enfermedades de la visión y luces que llegas a ver por algún problema en tus ojos y así. Pero pues, o sea... Entonces justamente me salen unas páginas ya muy viejas, unos blogs muy viejos. Ya ven que antes las personas solían bloguear, así se le dice, no sé. Pero era como, no, o sea, eran como foros, sí, foros se les llaman. Eran como foros donde las personas escribían ahí sus cosas. Y creo que así iniciaron los primeros influencers, o sea, creaban un foro donde iban con, escribían su vida. En lugar de mostrarla como en un video, simplemente era escrito y pues personas podían leer y comentarte y así. No sé, es que a mí no me tocó, estaba muy chiquita todavía. Bueno, no tanto, o sí. Bueno, no sé, es que yo inicié en el internet muy viejona ya. Leo en estos foros testimonios que venían pues ya de hace muchos años. Y eran muchas personas que escribían todo eso, o sea, todas esas experiencias, tal cual como nosotros la habíamos vivido. Y ahorita se los voy a mostrar. Pero, o sea, yo recuerdo que fueron varias páginas, fueron como dos foros los que yo encontré. Y hubo otra página que también hablaba sobre esto. Pero era sobre, hablando sobre experiencias que tuvieron antes las personas que fueron abducidas. Sí. Que personas que fueron abducidas en un momento vivieron esto antes. Que de igual forma se sentían muy extraños, se sentían vigilados, cosa que también he sentido. Veían estas luces, esta luz, que de igual forma no sabían de dónde venían, y después fueron abducidos. Es como si algo los estuviera vigilando. Y es raro porque, como ya les conté, nos pasó justamente a Jacilia y a mí, estando recién casados. Nos mudamos de casa y con el tiempo nos vuelve a pasar. Nos volvimos a mudar de casa y nos volvió a pasar. Volvimos a mudarnos de casa y volvió a pasar. Actualmente ya nos volvimos a mudar. Ya estamos en nuestra casa. Espero yo ya no volverme a mudar. Y no nos ha sucedido, afortunadamente. Pero sí vivo con eso de tal vez nos vuelva a suceder. Tal vez aún no nos encuentran. Ay, no. Les juro, les prometo de verdad que yo todas estas páginas las guardé para poder hacer este video, porque dije yo, puedo hacer un video al respecto y hablarlo y ver qué onda es que me dice la gente. Pero yo no las encontré, ya no las encontré, y volví a buscarlo desde cero todo y no los encontré, más que un foro. Solamente encontré uno y ahorita se los voy a mostrar. Quiero que lean esto. Igual se los voy a estar poniendo por aquí. Este foro por aquí lo tengo. Les voy a poner el nombre de la página donde lo encontré para que ustedes mismos lo busquen, porque son muchos testimonios. Dice, quiero que escuchen esto que dice esta persona. 14 de octubre del 2016, ¿ok? Dice, hoy he despertado. Bueno, hoy desperté abriendo los ojos. Y vi un rayo entre azul y rojo. Lo vi bien, claro, y de repente, involuntariamente, mi mano derecha se levantó sola, como si me jalara. Después se adormeció, y pasando 3 minutos, me quedó doliendo. Esto es un hecho nuevo, ya que anteriormente ya veía las esferas de luz, una amarilla y otra de color gris. ¿Alguien tiene alguna referencia? A mí no me ha pasado eso de mover involuntariamente alguna extremidad. Pero leyendo este comentario, recordé que cuando Hazel y yo éramos novios, a ambos nos pasó algo parecido. Es que yo vi como un orbe de luz. Un orbe de luz es como un círculo de luz, pero era muy, muy, muy luminoso y era blanco. De igual forma, no había forma de
o sea, explicar de dónde venía esta luz. Pero recuerdo que solamente yo la veía. Y Gasly me dijo, no, es que no la estoy viendo. Y yo le dije, ahí está. Estaba en mi habitación. Y Gasly no la vio, solamente yo. Pero después Gasly le pasó que él vio justamente un destello, una luz que le iluminaba el brazo. Que de igual forma no había de dónde viniera esta luz. Yo estaba dormida justamente en sus brazos. Y de pronto apareció esta luz. Y fue, pues obviamente, extraño. Igual, esta es otra persona del 27 de septiembre del 2016. Había testimonios, yo recuerdo que de 2012, por allá. Hola, días atrás al despertar, como a las 4 de la mañana desperté y al abrir los ojos vi la alcoba completamente iluminada. Era una luz natural. Me dio la impresión de lo que haya sido. Nos estaba observando. Porque giré la cabeza para el lado izquierdo y la luz se desvaneció. Necesito saber qué significa este fenómeno. Sol, 10 de octubre del 2016. Hola, anoche volvió a suceder. Vi como una luz muy blanca salía como de debajo de mi cama. Es la segunda vez que sucede y aquí supe que a muchos les ha sucedido, pero al igual que yo no sabemos nada. Como les digo, esta luz viene de la nada, no viene precisamente del exterior. O sea, la primera vez que experimentamos esto, yo puedo como asegurar que sí, vino del exterior por esa luz que vi yo en el cielo. Pero ya de ahí las demás luces, no sé si realmente venían de afuera. Pero pues sí, es muy extraño. María, 1 de junio del 2016. Hola, yo también tengo otra experiencia con ver luces. Fue una noche como a las 4 de la mañana. Me había despertado y mientras intentaba dormir, nuevamente dentro una luz y alumbró mi pared y se formó como tres luces en forma como una bandera. La primera línea era roja, la segunda era blanca y la tercera era azul. Duró como por 7 segundos. No sentí miedo, solo me pregunté de dónde provenía. Me han dicho que pudo haber sido una nave de ovnis que estaba pasando por ahí o que son ventanas de dimensiones abiertas. Y me parece muy interesante que hable María sobre dimensiones abiertas por otra experiencia, la cual no pienso compartir, porque sí me da miedo. Porque yo sé que contar este tipo de temas, yo sé que es difícil, son difíciles de creer, aunque haya personas que realmente les interesen mucho estos temas, pero siempre está el miedo de ser juzgado, de ser apuntado con el dedo, de que no te crean, de ser tomado como loca, o peor aún, que alguien o algo te desaparezca. Yo le tengo mucho respeto a estos temas, entonces es muy limitado lo que voy a compartirles realmente, no todo se los voy a compartir. Pero es muy interesante que diga esto. También menciona lo de las naves de ovnis, y como yo ya les había dicho, yo había encontrado una mendiga página que decía que estas luces las experimentaban personas, fueron abducidas, que experimentaron todo esto de las luces antes de ser abducidas, ¿de acuerdo? Yo no puedo decirles que no creo en las abducciones, pero tampoco puedo decir que no lo creo. Creo que hay vida fuera de aquí, creo que hay muchas cosas viviendo incluso en nuestro mismo mundo, en nuestro mismo planeta, y que no sabemos. Pero bueno, no quiero sonar como una loquita conspiranoica. Hola, ¿es anónimo? Es del 11 de junio del 2012. Hola, yo llevo días viendo una luz amarilla en una columna de mi habitación. Pensaba que venía de un reflejo de la calle, pero la vi estando cerrada la persiana y de noche. Hoy la vi de reojo, es como un flash y se va. No me produce miedo. Hasta eso, a nosotros tampoco nos ha producido miedo, solo extrañeza. De chingados es esto, ¿saben? Esto es de Marina, igual es del 2012. La extraña luz. Que de hecho ella fue quien creó esto. Creo que debí leer este primero. Dice, hola, me llamo Marina, he creado este blogger porque me gustaría contar una cosa que me pasa hace ya unos meses. Bueno, veréis, os contaré lo que me pasa, empezaré por el principio. Bueno,
Ya acabando este verano, en septiembre, empecé a ver unas luces blancas, que eran como redondas, y provenían del exterior de la puerta de mi habitación, que eran muy brillantes. Pero el caso es que no puede haber una luz de ese tipo, porque en mi casa está todo a oscuras por la noche. La estuve viendo durante unos 2 meses, pero ahora, hace unos días, la volví a ver. Pero esta vez, más cerca de la puerta de mi habitación. No le eché mucha cuenta esa noche porque tenía sueño, pero el caso es que me estoy empezando a asustar. Me gustaría saber qué es lo que puedo hacer y saber si les pasa a alguien más. Gracias. Y ustedes pueden entrar a esta página y leer los demás testimonios de las personas, pero todos son bastante similares, bastante iguales. Igual si ustedes encuentran alguna otra página, es que les juro que yo había encontrado dos foros y uno era como un poco más viejo que este, porque había testimonios más viejos, pero iban a lo mismo. Y también había encontrado esta página que les digo, que justamente personas que habían sido abducidas, o personas que pues habían dicho que habían sido abducidas, contaban justamente esto. O sea, de que no, pues es que yo veía estas luces y bla, 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 bla. Experimentaban todo este rollo. No sé, amigos. O sea, si ustedes se encontraran en mi posición, ¿no les daría miedo que un día despierten y les estén metiendo una sonda por la cola? O sea, no sé, güey, yo no soy fanática de sondas por la cola, entonces no me gustaría ser abducida. Y luego recuerdo que me había salido una historia sobre una persona que había sido abducida por unos seres extraños, pero muy amables. Y que fue raro porque como que él sufría varios problemas de salud y a través de que fue abducido, como que todos esos problemas de salud desaparecieron. Es como si se los hubieran quitado. Entonces, por ese lado, mira, la sonda no suena tan mal. Pero bueno, no, la verdad es que qué miedo. O sea, sé que hay personas que luego dicen como que fueron abducidas, pero como que no estaban en su sí, ¿saben? Y ya después como que les vienen flashazos de recuerdos y no es como que tan de miedo y tan traumático, pero aún así, qué horror, la verdad es que, en serio, qué miedo. Es muy raro, es realmente muy muy raro. También sé que estas personas que dicen haber sido abducidas, pues igual se sentían perseguidas, observadas, incluso lo de las luces, como ya les conté. Y que al ser abducidas fue en un momento en el que se encontraban como que a solas, en su coche o caminando en alguna zona y así. Afortunadamente, Jacil y yo no somos de salir mucho ni de estar como que en lugares, zonas raras, a solas, no sé cómo explicarlo. Y no lo voy a hacer, obviamente. Porque ante todo, pues qué miedo, güey, o sea, mi seguridad, ¿sabes? Es muy raro, no sé. Igual si, o sea, como dije, estamos en nuestra casa ahora viviendo y no nos ha sucedido eso de las luces. Pero si llegase a suceder, obviamente yo lo voy a compartir con ustedes. Pero es verdad que desde que estamos aquí, como que ha sido lo principal en lo que he pensado. No sé, es que como que antes de haber investigado sobre este tema, mi gato, antes de haber investigado sobre este tema, como que era como que no le tomaba mucho en cuenta, la verdad, es como que me daba hasta igual. Pero una vez que investigué, que leí que había muchas otras personas que también les sucede, entonces ahí ya fue como que me tomé la cosa más en serio. Ya no fue solo de, sí, las luces, ay, ¿sabe qué será? No, o sea, es de que somos a varias personas a las que les sucede también. Fue muy raro. Y yo recuerdo que en la primera vez que investigué sobre eso, había historias súper muchísimo más interesantes y mejor detalladas. Entonces yo, por favor, les dejo de tarea que si están viendo esto, por favor, busquen, investiguen. Yo estoy muy mala investigando, buscando. Entonces, pero yo sé que ustedes son más inteligentes que yo, más listos que yo y le saben más a todo ese pedo.
Entonces, si encuentran algo así, por favor, no duden en mandarme las páginas y todo esto, porque sí, estoy muy interesada en volverlo a leer. Y también, obviamente, si se puede, y si usted, bueno, si ustedes quieren, compartirlo también con ustedes. Pero bueno, le damos fin a este video, les damos fin a esta historia. ¿Tendrá continuación? Lo averiguaremos. Bueno, igual si has tenido alguna experiencia similar o si conoces sobre algo, sobre este tema, pues igual no dudes en contármelo, por favor. Si quieres escribírmelo aquí en los comentarios o si quieres enviármelo a mi Instagram. De cualquier forma, te doy las gracias por haberme escuchado, por haber estado aquí conmigo compartiendo esto. Y nos vemos a la próxima con un nuevo video y con un nuevo chismecito. Bye.